Monster Kitchen Noodles Recipe Take 16. Bienvenidos nuevamente a mi canal. La receta que hoy le traemos es una receta súper fácil, súper barata y la encuentran en cualquier supermercado. Y es los vasitos de noodle, transformarlo en esto. Antes de comenzar con la preparación, la única cosa que le pedimos es que metan like. No digas metan, Mario. Ponga una cosa de click o una cosa más bonita. Metan el tenis. La única cosa que le pedimos es den un clic en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube a Monster Kitchen 16. Mi amor, vamos con el intro. Para esta receta vamos a utilizar noodles. Son de esos que tú encuentras tranquilamente en cualquier supermercado. Cuestan poquísimo. No tenemos que comprar más nada. Simplemente vamos a vaciar lo que encontramos dentro de la nevera. Yo en mi caso encontré un poco de cilantro fresco, un poco de apio, un poco de cebollín, un lime. Encontré también en el freezer unas cuantas verduras de una preparación vieja que me habían quedado y la vamos a utilizar. Un poco de maíz, tengo para darle un poco de sabor salsa de soya y al final vamos a usar un poco de tabasco. Para darle un poco de sabor vamos a usar una pechuga de pollo cortada en tiras. Vamos a comenzar con dos sartén, le vamos a echar aceite y lo vamos a dejar en temperatura. Vamos a usar uno para el pollo y una para las verduras. Agregamos las verduras en una sartén y las salteamos un poco. En lo que las verduras se cocinan, vamos a preparar los noodles. Simplemente vamos a coger un poco de agua caliente y la vamos a agregar en los vasitos y lo vamos a dejar descansar por 2 o 3 minutos. En lo que se descansan, vamos a juntar el pollo con las verduras, pollo ya dorado anteriormente. En la sartén vacía, vamos a agregar un poco de salsa de soya y un poco de agua. Eso sirve para recoger todos los sabores que quedan en el sartén. Cuando entre en temperatura, lo agregamos junto al pollo y lo dejamos cocinar. Le agregamos un poco de cilantro fresco. Ya cuando esté cocinado y controlado de sal, le agregamos los noodles que se cocinaron con el agua caliente unos cuantos minutos atrás. Cuando esté todo listo, cogemos y emplatamos. Después que emplatamos, cogemos y le agregamos un poco de cilantro fresco, un poco de cebollín. Le rallamos un poco de cáscara de limón. Le agregamos unas cuantas gotas de limón. Y por último, unas cuantas gotas de tabasco. Miren qué belleza este plato.